queremos dar buenas noticias en la mañana, sí. Por eso ingresamos en nuestro sector de nuestra Posi Noticia Mañanera. Recordemos que días atrás se estaba llevando adelante una campaña de recolección de computadoras que estén fuera de dos usos que puedan ser reacondicionadas. Se ha hecho el reacondicionamiento necesario de estas computadoras y bomberos junto a esta persona, junto a este técnico en computadoras, han hecho entrega de estas computadoras ya refaccionadas para que los niños de escasos recursos puedan pasar sus clases virtuales. Enrique Verdeja, entregaron computadoras reparadas a familias de bajos recursos económicos para que puedan acceder a la educación virtual, iniciativa que se logró con el respaldo de varias personas que donaron computadoras a medio uso o con algún desperfecto y que Verdeja logró reparar. La Dirección Departamental de Bomberos, a través del Comando Departamental, ha realizado esta campaña de colección de estos equipos de computación, gracias a la iniciativa del ingeniero Verdeja, que está poniendo en condiciones todos estos equipos, que tal vez muchas veces nosotros tenemos en casa equipos que ya están en desuso, pero nosotros las estamos habilitando nuevamente para hacer entrega a aquellas familias que realmente necesitan. Como ustedes se dieron cuenta, son equipos completos, ya tienen su cámara web, ya tienen el teclado completo, su mouse, el CPU, la pantalla, son equipos que directamente van a entrar en funcionamiento. Es así que solo se pide a las familias que van a ser acreedoras de estos equipos que cuenten con lo que es una red Wi-Fi y pueden ya directamente activar lo que es las clases virtuales de sus hijos, ¿no? Verdeja dijo que solo busca apoyar con un granito de arena a niños deseosos de estudiar en tiempos de COVID. Qué mejor buscando personas que tienen estos equipos guardados en sus casas, archivados en sus casas porque ya no los utilizan, porque están desactualizadas, o que se han comprado otros equipos más modernos y los antiguitos los han dejado a un lado. Entonces, de esa manera surge esta idea de poder recolectar todos estos equipos y de esa manera reacondicionarlos, acomodarlos, para que estos equipos puedan tener nuevamente vida y ayudar a muchas personas. La preocupación de la gente, las instituciones que se suman para poder ayudar a estos jóvenes, a estos niños de escasos recursos, para que puedan tener un equipo de trabajo y puedan pasar sus clases virtuales. De esa manera nosotros cerramos nuestra Posi Noticia Mañanera.